Muy buenas. ¿Quieres empezar a hacer skimboard y no sabes qué tabla necesitas? ¿Qué tabla comprarte? Pues quédate a ver este vídeo que te lo explico. ¡Comenzamos! Bien, vamos a empezar con el tema ¿qué es el skimboard? Pues el skimboard se trata de deslizarte desde la orilla con una tabla, intentar coger la ola, surfear lo que puedas, intentar hacer algún truco si puedes o no y volver a la orilla. Eso sería el skimboard. Luego hay dos tipos de skimboard, que sería este skimboarding tradicional, el de buscar la ola o el flatland. ¿El flatland qué es? Pues solamente deslizarte por la orilla y hacer pequeños trucos desde la orilla sin haber ola por medio. Ese es el tipo de skimboard que necesitamos para aprender. No podemos empezar a buscar la ola sin saber hacer skim. Entonces necesitaríamos una tabla de iniciación. Por ejemplo, la mejor opción sería una de foam, tipo espuma de iniciación, como la que tengo aquí, la típica del Decathlon. ¿Vale? Esta es la Olayan. ¿Vale? Está muy bien, como veis. Es de espuma dura, con lo cual podrás empezar a realizar tus primeros deslizamientos sin peligro de hacerle daño a nadie ni hacerte daño a ti mismo. ¿Vale? Esta sería una buena tabla para empezar, ya que tiene rocker, como veis. Rocker es que la punta se eleva hacia arriba, con lo que no cogerás de muchísima velocidad y te permitirá, pues, aprender a deslizarte, que es lo que necesitas. Tus primeros deslizamientos, aprender a hacerlos y ahí ir progresando hasta tu siguiente tabla, ¿vale? De las medidas hablaremos ahora. ¿Cuál sería la siguiente tabla una vez ya sabes deslizarte? Pues la siguiente debería ser una de madera. Con ella irás más deprisa y podrás empezar a aprender tus primeros trucos, ya que son más finas que estas de espuma y cogen más velocidad. Por ejemplo, tendríamos esta. ¿Veis? La forma dependería del fabricante o de lo que estés buscando. Esta, por ejemplo, tiene la misma forma tanto por la punta como por la cola, lo que facilita el hacer giros y realizar pequeños trucos. Como veis, es más estrecha y más corta que la otra, ya que podrás deslizarte más deprisa y con esto, pues como digo, podrás hacer giros más fácil. ¿Vale? Una vez ya sabemos deslizarnos, mucha gente me pregunta, ¿con este tipo de tablas, la de espuma de iniciación o la de madera, puedo buscar la ola? La respuesta es no. No, porque no están hechas para ello. Estas tablas que os acabo de enseñar son para flatland, deslizarte en la orilla. Para buscar la ola necesitaríamos una tabla ya de fibra para lo que es el skimboard tradicional, que es buscar la ola, solo se puede realizar con tablas de fibra. No puedes buscar la ola con otro tipo de tabla, ya que estas de fibra están hechas para ello. Bueno, vamos a sacarlo de la funda. ¿Vale? Aquí ya tengo una tabla de fibra que está diseñada especialmente para buscar la ola. Flota más, es más rápida, todo lo que necesitas para llegar hasta la ola, poder surfearla, hacer truco o no y volver a la orilla, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre tallas y tal, os lo puedo enseñar en un próximo vídeo, pero como medida principal, la tabla debe llegar entre tu ombligo y tu esternón. Esa sería tu medida ideal. Bueno, pues ya os he explicado lo que necesitáis saber para comprar vuestra primera tabla. Y nada, dar el paso y a disfrutar en las playas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.